Desde el Ayuntamiento de Baracaldo, a través del Área de Acción Social, hemos puesto en marcha desde la pasada semana un servicio para ayudar a las personas mayores a obtener el pasaporte COVID dentro de los objetivos de Baracaldo de convertirse en una ciudad amigable con las personas mayores. Para ello, se ha organizado dar este servicio de apoyo en los 9 centros de personas mayores de Baracaldo, con la ayuda de la figura de los Urban Childers, que han llegado a través del nuevo plan de empleo, así como las y los responsables del programa Adintech, creado para formar nuevas tecnologías a las personas mayores que se han instalado aquí en el CIS de los Hermanos, donde nos encontramos hoy. Para la obtención del pasaporte COVID también contamos con la colaboración de los CACE Tagunes de Baracaldo y para ello es necesario solicitar cita previa en el 94-403-3319. Este servicio cuenta con la complicidad de los comercios y los locales de hostelería de Baracaldo que forman parte del programa Baracaldo Laguncoya. Se trata de locales que se han comprometido a hacer de Baracaldo una ciudad más amigable con las personas mayores y que no han dudado en ningún momento en ofrecer su ayuda para colocar también los carteles con la información de este nuevo servicio. Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todos los hosteleros y a todos los comercios de Baracaldo. Desde la semana pasada, como todos conocemos, el pasaporte COVID es necesario para acceder a bares, restaurantes, eventos culturales, actos deportivos. Prácticamente es imprescindible para la vida social y por eso hemos querido estar cerca de las personas a las que se les hace más difícil manejarse con Internet para obtener este pasaporte COVID. Y ya son cientos las personas mayores a las que hemos ayudado, enseñado a cómo obtener este certificado COVID. Para hacerse con este pasaporte COVID, como decía, solo es necesario acudir a los centros de personas mayores o aquí al CIS de los Hermanos y solicitarlo. Allí se les explicará los pasos que deben seguir a través de Internet para conseguirlo, se les guiará durante el proceso hasta que lo obtengan y se les ayudará a guardarlo también en un lugar accesible de sus teléfonos smartphone. Y también es importante recordar que para ello es necesario traer consigo la tarjeta sanitaria de Osakidetza.